Su nombre era Elizabeth Alexandra Mary, pero desde 1952 se convirtió en la reina Elizabeth II al asumir el trono. La monarca era gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Británicas. En 1947 contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Desde aquel entonces, su residencia fue el Palacio de Buckingham, donde nacieron sus cuatro hijos. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada. La soberana murió siendo el jefe de Estado que más viajó en toda la historia. Además, llegó a ser la mujer más rica del mundo. Exceptuando los escándalos en torno a las relaciones sentimentales de sus hijos y nietos, la imagen de la reina siempre fue considerada ajena a toda controversia. Recibió algunas críticas por el distanciamiento con su nuera, la princesa Diana. Siempre tuvo buenas relaciones con los partidos políticos británicos y pocas veces expresó opiniones políticas públicamente. Nunca concedió una entrevista de prensa. Tenía gran afición por los caballos de carreras, la fotografía y los perros. En marzo de 2009, la reina hizo noticia al romper el protocolo durante la cumbre del Grupo de los 20 en Londres, al subir a su carroza al entonces presidente de México, Felipe Calderón. Después tomó por la cintura a la primera dama norteamericana, Michelle Obama, para una fotografía. La pandemia también afectó las rutinas de la realeza. La reina Isabel y su esposo pasaron la última Navidad en el castillo de Windsor por primera vez en más de 30 años. Todos recordarán estas imágenes, la primera vez que la reina apareció en público usando una mascarilla. En enero de 2021, cuando ella y su esposo recibieron la vacuna contra el COVID. La reina Isabel enviudó el 9 de abril de 2021, tras la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, a los 99 años. El 21 de abril, la reina Isabel celebró en el castillo de Windsor su primer cumpleaños como viuda. Cumplió los 95 años en pleno duelo por su esposo, el príncipe de Edimburgo. Una foto de ella con su sombrero Bordeaux y sus flores fue publicada por el Palacio de Buckingham en reemplazo del tradicional retrato de la reina en cada cumpleaños. Y a sus 96 años, la reina Isabel siguió con problemas de salud. En mayo del 2022, la monarca no asistió a los Garden Parties para conmemorar el jubileo platino y tampoco a la apertura del Parlamento Británico, tal como es la tradición, debido a problemas de movilidad. La reina tenía que ofrecer un discurso en el que presentaría la agenda parlamentaria del gobierno. El discurso fue pronunciado en su lugar por su hijo, el príncipe de Gales. La reina Isabel vivió el último cambio de mando en Gran Bretaña con la dimisión de Boris Johnson como primer ministro. Tuvo la oportunidad de reunirse en persona con la nueva ministra Liz Truss. El 8 de septiembre, la reina Isabel fue puesta bajo supervisión médica en el Palacio de Balmoral, en Escocia, después de que su estado de salud despertara preocupación de parte de sus doctores. La noticia hizo que los miembros de su familia viajaran de urgencia para estar a su lado. En paz descanse la reina Isabel II.